¿Qué pedo, Transformers? ¿Cómo están? Les habla México Electro trayéndoles otra video review de otro Transformer Alternator. Y en esta ocasión nos toca revisar a Transformers Alternators Wind Charger. Y pues se trata de otro convertible que rueda poca madre. Y pues está con madre. Va manejando a Micaela como siempre. La pinche golfonzona de Micaela le gusta traer los convertibles. Y antes de continuar, quiero mandar un saludo a dos cabrones que se me habían pasado a saludar en mis anteriores reviews. Falta saludar a Diego Skate Juárez, un cabrón que siempre comenta mis videos. Y Max Salas, discúlpenme, se me habían pasado. Espero les guste este video, ¿no? Y bueno, antes de continuar, es un Honda S2000. Nunca vi este auto por ahí. No sé si mi compi por ahí, el tocallín, se sacaría de saber qué datos nos da ahí de este carro. Porque en realidad nunca lo vi, nunca supe qué pedo, pero pues está impresionante. Ahorita van a ver, este también está totalmente impresionante, es uno de los mejores también, y pues que engañan a cualquiera, ¿no? Lamentablemente en este cabrón, pues las figurillas por ahí de Human Line sí batallan para interactuar. Como puedes ver, el pendejo de Samus está ahí pues medio levantadón, y la Micaela está... está sentada de una forma no muy decente, que digamos. Entonces vamos a quitar estos pendejos. Ahorita simplemente los traemos para propósitos por ahí de escala. Y pues vamos a ver el auto. Vean esta mamada. Al chile este es de los más raros que existen. Vean, se les abre también todo el pinche pedo. Por ahí está la toma clásica de gerente mamón. Y no mames, este pedo es un Transformer. Al chile esto es un Transformer. Es impresionante. Además de que su transformación pues no está nada complicada, es una de las más fáciles que traen dentro de los Alternators. Por ahí se ve el motor y demás, y pues poca madre, ¿no? Además, este güey tiene por ahí la opción de una opción que no tenía el Sideswipe, que fue el primer convertible que vimos. Le puedes quitar esta mamada y le puedes poner el techo pues del auto normal, ¿no? Y puedes andar con el pinche top arriba o con el top abajo. Vamos a acomodarlo por ahí. No teniendo para acomodarlo. Y ahí está. Vean, es la mamada. El chile, si este pedo le dices a un camarada tuyo, alguien que este es un Transformer, ve, güey. O sea, pasa de lado a lado. Por ahí está la palanca. Y vamos a ver si se ve con la luz. Ahí están los cambios. Ahí está el estéreo. No mames, estos pinches Alternators son otro pedo. No sé por qué chingados los descontinuarían. No sé si hayan tenido pedos por ahí con las licencias, pero eran impresionantes. Ve por ahí los faros, son otro pedo. Los pinches faros tienen por ahí el cristal. Acá tenemos los calaveros, los mofles. No, neta, otro pinche pedo. También por ahí cuenta con el sistema de dirección. Tiene frenos de disco. Impresionante. Al chile, impresionante. Ya nomás falta por ahí la punta de mi compi, el César Zacarías, para ver qué onda con este auto. En realidad nunca lo vi andar. Y por ahí mi cuñado que está en Austin, no sé si alguna vez tuvo un carro de estos, dice que es un Honda S2000, se para chingado qué auto es este güey. Pero pues está muy, muy chingón. Vamos a quitarle el techo porque en realidad me gusta más que se quede con esta madre. Y pues ahí se ve todavía más cabrón. Como de que pues no es un Transformer este pedo, pero ahorita vas a ver. Pinche transformación aparte no está nada complicada de este cabrón, y es de las más pues complejas, ¿no? Las más completas, disculpen. Entonces vamos a hacernos un poquito para atrás. Vamos a hacer la transformación para que no pierdas detalle de cómo se transforman estos cabrones, que la verdad están muy complicados, pero pues quedan muy bien, ¿no? Entonces lo primero que trato de hacer es abrir estas puertas, las estiras y las doblas totalmente. Repites el paso al otro lado. Y luego separas esta vista con mucho cuidado, porque por ahí ya mi figura tiene ya unas cuantas stress marks. Y doblamos estos paneles hacia adentro, de este modo. Después abrimos el cofre para sacar por ahí el motor. Algo que no me gustó es que este cabrón que tengo en la versión americana, y en la versión japonesa, este pedo es un cañón. Tiene un cañón enorme, que de hecho creo que es el árbol. No me acuerdo si es el cigüeñal o algo. Es algo de este pinche carro. No sé mucho de autos, pero es la madre esa que atraviesa todo el vehículo. Entonces, bueno, levantamos este pedo. Y luego separamos las piernas. Ahí
Ahí separamos esta pierna. Y aquí se parece un poco a la transformación de Sideswipe, pero lo ejecuta mucho mejor este güey, ¿no? No se queda con tantas partes por ahí colgando con el pendejo de Sideswipe. Entonces, después doblamos la llanta de este modo y después doblamos así. Sacamos el pie. Doblamos esta parte que es la que le da la dirección. Cerramos el pie así. Y sacamos el talón. Y pues ahí está una de las piernas ya transformadas. Repetimos el paso de este lado. Doblamos el pie de este modo. Doblamos el sistema por ahí de la dirección. Y sacamos el talón. Y sin mucho pedo, pues ya están las piernas de nuestro buen Charger, ¿no? Por cierto, este güey era un miniwatt por ahí en la vieja G1. Y después fue repintado en un cabrón que se llamó Tailgate. Lo tengo, el güey, aunque no lo crean. Y tengo la versión exclusiva de IGA, que es color amarillo. Pinches güeyes de IGA la cagaban todas. Hacían todas las pendejadas como se les da su chingada gana. Y creo que mi Tailgate de color amarillo, pues es bien cotizada. Entonces, igual y luego lo traigo ahí para que lo vean. Luego, después hay que girar esta parte de este modo para que se oculte por ahí la espalda. De hecho, queda con muy poco quiebo. Ahorita lo van a ver. Después giramos toda esta parte de así. Y empezamos a hacer con la transformación de arriba. La transformación de arriba, separamos esta parte. Después abrimos los brazos y bajamos toda esta. Bajamos los asientos. Y bajamos esta parte así. Y pues ahí ya casi terminamos. Digo, y aquí ya pueden ver por dónde va este pinche pedo. Terminamos de sacar el brazo. Los brazos están así. Sacamos un lado y sacamos el otro. Pues giramos esta parte de este modo. Terminamos de transformar los brazos. Abrimos su mano. Y luego giramos esta parte también. Abrimos la mano también. Y vamos a ver. Ahí se veía como que tenía un poco de polvo. Y hemos terminado. No mames, ¿dónde quedó el pinche carro? O sea, para chingada, se perdió en parte de esta transformación, que por cierto está muy sencilla, como puedes ver, no me la peleé tanto como con otras figuras, pero vean este cabrón, es impresionante. Otra vez vamos a hacer un zoom a su rostro para que puedan ver la cara. Pueden ver, tenían muy buenos detalles por ahí de moldeado y demás, por ahí tiene el visor y abajo del visor se ven ojos. No, son una mamada. Los pinches alternators son otro pedo. Chingada madre, no sé por qué chingados descontinuaron. Creo que no les fue muy bien en ventas y demás, pero al chile, si puedes hacerte de cualquier alternator, hazte de cualquiera de ellos, una mamada. Y por si fuera poco, está hasta la madre el punto de articulación. Vamos a contar los puntos de articulación rápidamente. La cabeza tiene un bowsprit, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 con los dedos. 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 puntos de articulación. Aparte de todo el pinche pedo, están articulados hasta la madre los pinches alternators. Son una mamada. Entonces vamos a ver si podemos ponerlo por ahí en pose. Ya para pues cerrar el video, de si te recomiendo, ¿no? Este cabrón de Windcharger. La verdad, hasta la pregunta está media pendeja, digo, la cuestión, porque pues son la mamá. Y por si fuera poco, tiene por ahí un puerto Mectec y demás, donde dice que le puedes poner esta mamada para que haga las veces de escudo. No me gusta mucho, porque ahorita qué tan bueno va a ser un escudo hecho de vinilo, de piel, ¿no? Y este pedo pues es su arma, en realidad el arma pues se pierde por ahí, como dicen por ahí, lost in translation. No sé por qué chingados en América llegó el güey sin el cañón, porque aquí debería traer un cañón, pero pues aquí se perdió. Digo, no debe ser complicado de customear, simplemente yo no me he dado la tarea de hacerlo. Entonces, vamos a ponerlo ahí en una pose revelado ya nomás para cerrar el video. Y decirte si te recomiendo o no el Transformers Alternators Windcharger. Mira, aquí está el pendejo de esa. Mira, mira. De ese tamaño sería el pinche auto miserable donde se andaba paseando. Estaba muy pequeño el auto y pues quedé hecho una madresota. Entonces,
Pues pasamos al punto, si te recomiendo, ¿no? El Transformers Alternators Wind Chargers. Sí, al chile ve por él. Es también de los más perturbadores, de los que no das crédito a lo que estás viendo. El güey es muy impresionante. Tú lo viste, era un pinche auto a escala de colección y la chingada. Y pues al final del día te quedas con un robot pues bastante chingón, con proporciones muy buenas y con detalles impresionantes, que pues va a ser por ahí la delicia de tus repisas, ¿no? Junto con tus masterpieces y demás. Entonces pues ve por él, ¿no? Cabrón a huevo, ve por este pinche güey. Como cualquier alternator, ve por el pinche Transformers Alternator Wind Charger, no te va a decepcionar. Y pues hazte de él. Entonces, pues sin más por el momento, te saludo Maxi Collector. Seguimos con las revisiones de los alternators, faltan varias todavía. Y pues estate pendiente de mi canal para que si estás pensando hacerte uno de ellos, pues te chutes todas y al final del día escoges el que más te gusta. Entonces, pues sin más por el momento, cambio y fuera.